Buenas tardes. Bienvenidos a la séptima escuela Fe Do Good, la versión 2023. En esta oportunidad vamos a trabajar con un nuevo recurso digital disponible y abierto para abordar los límites, derivadas e integrales de tercero y cuarto medio. Estará a cargo de dos docentes del Instituto de Matemática, Física y Estadística de la Universidad de las Américas. En primer lugar, Mónica Panes, ella es magíster en estadística de la Pontificia Universidad Católica. Ha participado y se ha encargado de diversos proyectos de análisis de datos, generando encuestas, informes con manejo de software estadísticos. Es docente de la Universidad Federico Santa María, de la Universidad de las Américas, de INACAP, DUOC, y actualmente es coordinadora académica del área de estadística del Instituto de Matemática de Física y Estadística y también del Diplomado de Bioestadística de Universidad de las Américas. La acompaña Guillermo Durán, magíster en pedagogía aplicada a la educación superior de la Universidad Tecnológica de Chile y en educación con mención en currículum y evaluación de la Universidad de las Artes y Ciencias Sociales. Él es profesor de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, profesor de matemática, y especialista en informática educativa y multimedia de la Universidad de Los Lagos. Además, posee un diplomado en tutoría virtual para la formación online de la Universidad de Sevilla. Así que dejo con ustedes a estos dos profesionales del Instituto de Matemática, Física y Estadística que abordarán este nuevo recurso digital destinado a la enseñanza de los límites, derivadas e integrales para tercero y cuarto medio. Mónica, Guillermo, la palabra es de ustedes. Calmi ofrece un potente sistema de cálculo y dibujo que permite la generación de números aleatorios, polinomios, expresiones generales, trabajar con vectores, trabajar con realizando gráficos, hacer un poco de estadística dentro también, trabajando con las diversas distribuciones que existen. Hay funciones que son básicas también con las que nosotros podemos trabajar. Y ya si uno quisiera poder adentrarse un poquito más, hacer un poco de programación en ello. Calmi está integrado en Willis Quizzes, también una herramienta que permite generar evaluaciones STEM con respuestas basadas, ¿no es cierto?, ya sean ecuaciones, gráficos o texto, y que de forma automática entrega, ¿no es cierto?, la respuesta a los estudiantes, ¿ya? Así que esa es una ventaja que tiene también Calmi. Calmi puede ser también muy útil para preparar materiales porque me permite ir mostrando lo que voy haciendo, ¿no es cierto?, durante la clase, y permite después descargar esto, lo que uno hace, ya sea a través de la extensión que tiene Calmi, o también puedo bajar esto como un PDF. Entonces ahí podría también escribir funciones, hacer las mismas funciones con la gráfica en el costado, ¿no es cierto?, para que yo después esto lo pudiera imprimir como una guía y a compartirlo con los estudiantes. También puede ser compartido a través de Google Drive, que de alguna nube, ¿no es cierto?, específico, uno solamente les comparte el link y puede compartir la información con los estudiantes. Como bien dice, también nos permite que nosotros podamos guardar el trabajo que estamos realizando, tanto en el computador como en la nube, y luego compartirlo, ¿no es cierto?, con nuestros estudiantes. El entorno, vamos a ver primero cómo es Calmi, y luego vamos a entrar a lo que es trabajar directamente con él, revisando, así que ahí los invitamos a que ustedes puedan ir realizando todas las consultas que quieran, ¿no es cierto? Si algún cálculo en específico, podemos revisarlo también. Ya. Entonces, Calmi es una aplicación libre, ¿no es cierto?, gratuita, que luego les vamos a compartir el link. Y en este caso, esta es una especie de hoja en donde nosotros tenemos acá todas las funciones que podemos realizar acá. En Calmi también existe un menú. Existe también la opción, ¿no es cierto?, de los archivos, que es qué es lo que puedo hacer, como bajar, descargar, ¿no es cierto?, o cargar un archivo también a esta aplicación. ¿Ya?
Y además existe, ¿no es cierto?, aquí unas opciones que luego vamos a revisar para qué sirve. Entonces, dentro del entorno nosotros dividimos en tres partes o tres áreas también, ¿ya? Entonces tenemos diversas funciones que nosotros podemos tener, como la primera parte que es los símbolos, que es la típica de cómo ingresar una fracción, las raíces, si cuando tengo raíces, ¿no es cierto?, con un índice superior a 2, cómo ingresar potencia, nos va ayudando, cómo hacer ciertas aritméticas, ingresar los polinomios, pedir estadística que aparecen. Si ustedes van pinchando cada una de estas, del menú principal acá, aparece una serie de opciones que nosotros podemos realizar. Por ejemplo, en estadística aparece la opción de generar variables aleatorias, ya sea una variable aleatoria normal, binomial. En cálculo aparece cómo poder trabajar con derivadas, con integrales definidas o indefinidas, del tema de la combinatoria, ingresar polinomio, etc. ¿Ya? También tenemos el sector, ¿no es cierto?, donde yo le decía que estaba el archivo. Uno igual puede trabajar sin loguearse, pero igual sirve loguearse, ¿no es cierto?, para poder tener un espacio propio, ¿ya? Acá yo puedo crear un archivo nuevo, abrir la ventana nueva, ¿no es cierto?, que quede en blanco, o tomar de abrir, que me da la opción desde el dispositivo o desde Google Drive, abrir un archivo Calmi, ¿no es cierto?, para poder seguir trabajando en él. Como también puedo guardar y me da la opción también de guardarla en el dispositivo o en Google Drive, ¿ya? Cuando yo lo pido guardar en el dispositivo, se guarda con la extensión de Calmi, ¿ya? Y obviamente que también en Google Drive se guarda como una especie de link. Y cuando yo lo pido descargar en PDF, efectivamente se descarga un PDF con todos los elementos que yo trabajé ahí, ¿ya? Puedo ir borrando todo, volver a dejar una hoja en blanco o ir borrando una línea por línea, ¿ya? Mónica, También, dígame. tenemos una pedida, una palabra ahí, María Isabel Ah, tenía. no logro ver eso. Ya, cuénteme. María Isabel, ¿tienes una consulta? Ya. En todo caso, si tienen alguna duda, tenemos al final de la presentación un bloque de preguntas, ¿no? Así que pueden irlas dejando en el chat. Parece que María Isabel se desconectó y se volvió a conectar. Ahí, entonces, si tienen alguna pregunta, María Isabel, después las puedes formular perfectamente. Gracias, Mónica. ¿Continuamos nomás? Ya. Dentro de la hoja principal, ¿no es cierto?, de Calmi, me muestra un menú, además del de las funciones, que es para funciones rápidas, como por ejemplo poder ingresar las fracciones, potencia, pero también me permite pedir hacer ciertos cálculos, por ejemplo, que resuelva y haga una aproximación del resultado. Por lo tanto, me va a entregar un resultado, va a ser el desarrollo del ejercicio y me va a entregar un resultado. Puedo pedir que me factorice, son como entre paréntesis que van, que yo le puedo pedir a la expresión que la factorice. Puedo pedir acá, por ejemplo, que me grafique la función que yo estoy trabajando, que la derive, que la integre. Acá el cálculo del límite, ¿no es cierto? Ahí puedo pedir distintas opciones que son opciones más rápidas, que son las opciones que también nosotros las teníamos acá en el costado con las funciones cálculo, polinomios, combinatoria. Aquí hay algunas que son mucho más rápidas, ¿ya? Y sobre todo la parte también del gráfico que uno puede pedir para cada una de las funciones. Ahora, la ventaja acá es que yo puedo ir abriendo como el Excel distintas hojas donde yo puedo ir trabajando. Entonces, por ejemplo, acá hay una hoja principal y yo le puedo cambiar el nombre a esta hoja, que yo después generé una segunda hoja que le llamé ejercicio 1, ¿ya? Que ahí es donde uno puede
Por ejemplo, ir haciendo qué es lo que quiere, después va formando, ¿no es cierto?, la guía de trabajo y imprimirla por PDF para compartirla con los estudiantes o en el mismo formato, ¿no es cierto?, para que el estudiante trabaje. Y luego tenemos una, la hoja, ¿no es cierto?, que es donde uno va ingresando las funciones, las operaciones que uno quiere realizar, ya que es la parte blanquita de la hoja principal. Y aquí esta hoja está dividida en tres áreas principales. La primera parte es la donde nosotros tenemos para hacer los cálculos, donde ingresamos las expresiones con las cuales yo quiero trabajar, ya sea una potencia, una ecuación, una expresión, ¿no es cierto?, un polinomio, etc. También tenemos una parte para ingresar los gráficos, que se muestran los gráficos. Entonces, uno escribe la función y la puede pedir graficar, así como nosotros podemos pedir más de un gráfico, podemos pedir más de un gráfico que se muestre en la misma plantilla, por decirlo de alguna forma, o que se vayan generando distintas plantillas para cada una de las funciones. Aquí puedo compartir después, crear distintas gráficas por separado. Y hay una parte que es el área de definir, que no se logra ver muy bien, pero está al inicio y es para asignarle un nombre a la expresión. Específicamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando creamos una función, escribir que esta es la f de x o utilizar, ¿no es cierto?, que la x tiene un valor específico para que yo después pueda realizar, ¿no es cierto?, cálculo. Por ejemplo, podría escribir la función de la expresión del cálculo de área de un círculo y definir el número pi y después pedir, ¿no es cierto?, para un rayo en específico, pedir cuál sería el resultado del área para ese círculo con cierto radio, ¿ya? ¿Qué nosotros podemos hacer? Podemos escribir matemática y lo que nos va a permitir, ¿no es cierto, Carmi?, es que va a hacer los cálculos. Ahora, normalmente nosotros siempre le pedimos a los estudiantes que realicen, que resuelvan una ecuación, ¿no es cierto? Este Calmi ayuda para ir verificando, no me entrega el desarrollo en sí, no entrega de cómo desarrolla, por ejemplo, una ecuación de segundo grado, sino que lo que entrega son las raíces de la ecuación, que a veces necesitamos solamente eso o permite que el estudiante, ¿no es cierto?, vaya verificando sus resultados, ¿ya? En el área principal de Calmi, que es la hoja donde se hacen, ¿no es cierto?, los cálculos, es donde nosotros ingresamos todo lo que nosotros que debemos hacer. Para graficar, lo que nosotros tenemos que hacer es escribir la ecuación, ¿no es cierto?, figura que nos gustaría obtener y pedir, ¿no es cierto?, que realice, ¿no es cierto?, la ecuación o que realice, ¿no es cierto?, la figura, la línea recta, la parábola, la elipse que nosotros queramos, etc. ¿Ya? Y también podemos guardar el cálculo realizado en una variable con la opción de definir lo que yo les mostraba recién, que está esa como columna donde uno va definiendo las distintas ecuaciones o expresiones que nosotros vamos ingresando. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver en Calmi? Vamos hoy día a ver las funciones básicas de Calmi. Vamos a graficar funciones. Derivar los límites de funciones también, ahí Guillermo va a mostrar todo lo relacionado con límites de las funciones y derivadas e integrales de ellas, ¿ya? Vamos a ir directamente entonces ahora a lo que es la página para poder trabajar, ¿no es cierto?, con ella. Sería bueno que adicionalmente ustedes igual pudieran ir revisando en forma paralela. Ahí les dejé el link de la página, entonces como para que ustedes también puedan ir viendo cómo trabajar en ella y si tienen obviamente dudas vayan preguntando. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta en estos momentos.
No se ve ninguna manito levantada, así que... Bueno, entonces como les mostraba, esta es la página principal de Calmi. Aquí están lo que yo les decía, todas las funciones que yo tengo para trabajar en ella. Por ejemplo, los símbolos, si ustedes pinchan ahí, aparecen los distintos símbolos, van cosas de ir pinchando en cada uno y van apareciendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ustedes aquí, nosotros marcamos el pi, tengo la opción, ¿no es cierto?, de que me equivoqué, borrar a través de la X, o, ¿no es cierto?, si no quiero borrar, puedo agregar una línea nueva acá. Entonces ahí me agrega una línea anterior a la que yo tenga y puedo ingresar, ¿no es cierto?, ahí una raíz cualquiera. Por ejemplo, la raíz cúbica de 27. Ahora, uno puede ingresar, pero también puede pedir que desarrolle lo que yo esté pidiendo. Por ejemplo, yo quisiera conocer cuánto vale esta raíz. Entonces aquí está la opción de este circulito, como circulito, que es como pedir realizar el cálculo, o también lo puedo pedir acá donde está el signo igual, ¿ya? Esto es como ir actualizando la información y acá pedimos que desarrolle. Entonces, ¿qué hace? Me entrega, ¿no es cierto?, el resultado. En este caso ingresó, por ejemplo, el pi como cálculo, ingresó que era pi, y en el caso de la raíz cúbica de 27, me entregó cuál sería el resultado. Por ejemplo, también si yo quisiera trabajar con una fracción, normalmente a veces uno trabaja con fracciones no simplificadas, ¿no es cierto?, no irreductibles, entonces uno puede pedir acá trabajar con la fracción, automáticamente me la simplifica, pero yo igual podría pedir aquí que en vez de entregarla como simplificada, puedo pedir que la entregue como un número decimal, pidiendo, ¿no es cierto?, aproximar. Entonces me paro dentro de la expresión que yo quiero y le pido aquí aproximar. Y ahí me entrega el resultado como un número decimal. Lo mismo debería hacer si yo trabajara con el número pi. Número pi me lo entrega, ¿no es cierto?, como un número decimal con 4 decimales. Ahora, si yo no quiero trabajar con el número pi, bueno, vuelvo a pedir, ¿no es cierto?, con simplificar a lo que yo quería anteriormente. ¿Ya? Entonces ahí puedo ir pidiendo las distintas opciones en ese caso. ¿Ya? Por ejemplo, también lo que les decía yo, definir un valor. Por ejemplo, yo igual acá puedo realizar cálculos, por ejemplo, decir, bueno, ¿cuánto es 2 más 5? Escribir la operación y ahí pedir, ¿no es cierto?, con este que haga el cálculo, pero podría guardar esa operación y darle un nombre, por ejemplo, decir que esto vale X. Entonces, le asigno o defino, ¿no es cierto?, la expresión y aquí coloco la actualización para que quede definida que la X es 2 más 5. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque podría pedir ahora hacer una nueva operación, por ejemplo, decir X más 1. Entonces, esa X lo que hace es pensar en la X que yo definí, que era la suma acá. Entonces, si yo lo pido, me va a entregar, ¿no es cierto?, el resultado considerando el valor de la X que yo le asigné. También podemos, ¿no es cierto?, expresiones, pedir factorizar un número, aquí con el, por ejemplo, 10, y aquí si nosotros ingresamos, o sea, nos vamos al menú y pedimos el que tiene doble paréntesis acá, ahí me entrega la factorización, que es lo mismo que escribir 2 por 5, si yo escribo un polinomio, por ejemplo, de grado 2, el x cuadrado, para ingresar la potencia tengo que utilizar acá la opción, o aquí como también está la opción de los subíndices, trabajar con inecuaciones, también acá, por ejemplo.
Ya recuerden que esto ustedes después lo pueden imprimir, así que ustedes lo pueden escribir una expresión, algunas condiciones sin que realice ningún cálculo. Ya. Entonces aquí tengo el x cuadrado más 5x más 6, por ejemplo. Y esto yo lo pido aquí factorizar. Y ahí me entrega, perdone, debe entregarme la factorización del polinomio. Ah, ya. ¿Por qué me entregó esto? Porque no, me lo entregó como número, porque recuerden que nosotros entregamos un valor para la x, ¿ya? Entonces voy a cambiarle acá la incógnita para que no me genere problema. Y me entregue la factorización como yo quiero. ¿Ya? Y ahí me entrega la factorización, ¿no es cierto?, de este polinomio de grado 2. ¿Ya? No sé, ¿hay alguna pregunta con respecto a esto? ¿Duda? Bueno, entonces, lo que les decía yo antes es que ya trabajé, ya hice lo que tenía que hacer, ¿no es cierto? Y puedo guardar este espacio de trabajo, ¿no es cierto? Acá en archivo. Y le coloco guardar y ahí puedo guardarlo en el dispositivo. Automáticamente se descarga un archivo en el espacio donde yo tenga forma automática, ¿no es cierto? Y si yo quiero, yo por ejemplo lo tengo acá en descargas, que es, y ahí aparece el CAL sin título, ¿ya? Entonces si yo pincho, bueno, en este caso me pide buscar una opción. Debe abrirse. Uno debiera abrir y directamente abrirse Calmi. Ya no sé por qué ahora. Se me guardó delante con alguna opción en particular. Entonces, por eso no ingresa. Bueno, hay otra forma también de poder acceder al archivo que yo guardé. Entonces, ahí se está abriendo y deberá abrirse. Me está generando un problema, pero de otra forma que nosotros tenemos para poder acceder a este archivo que guardamos, aquí en archivo, vamos a abrir y voy desde el positivo, ¿no es cierto? Y abro el archivo que yo quiero, ¿ya? Y ahí deberá abrirse el archivo que nosotros estamos trabajando, ¿ya? Aquí, obviamente, podemos cambiarle el nombre a, no sé, ensayo, ¿no es cierto? Puedo agregar una hoja nueva para seguir trabajando y no interferir en esta, ¿no es cierto? Y ahora, no sé, por ejemplo, pedir hacer los gráficos que yo quiera, ¿ya? Puedo volver, ¿no es cierto?, a trabajar en la hoja y puedo descargar el archivo como un PDF, entonces ahí sin necesidad de guardarlo, pido descargar PDF, se genera el PDF, ahí, y esto es lo que me entregaría lo que nosotros estamos trabajando, ¿ya? Eso en general, entonces ahí ustedes, dependiendo de lo que quieran hacer, ahí está la aritmética, puede ser redondear, trabajar, ¿no es cierto?, con el mínimo común múltiplo, factorizar, signo, máximo, ¿no es cierto? Y a medida que ustedes van ingresando lo que necesitan, les aparece, por ejemplo, buscar el máximo entre dos números, entre 2 y 5, y ahí uno puede
pedir calcular, ¿no es cierto? Y me entrega cuál es el valor. Recuerden que pueden pedir ahí también directamente y les va a entregar el resultado que ustedes requieren, ¿ya? Entonces, va a depender de lo que ustedes quieran. Por ejemplo, la estadística, ahí está la media, calcular la mediana, hacer regresión exponencial, pedir las variables, definir las variables que uno quiere. La típica que uno trabaja es la binomial o la normal, ¿ya? También tenemos la opción, ¿no es cierto?, de las funciones, que son las cómo trabajar con las funciones trigonométricas, la función logarítmica, la exponencial, ¿no es cierto? Ahí pido la exponencial, por ejemplo, de 3, y me calcularía, ¿no es cierto?, la exponencial, o pedir cuánto sería el resultado. Mónica, buenas tardes. ¿Tengo una consulta? Hola, dígame. ¿Hay algún manual? Porque en realidad son muchas cosas ahí. Que sí. Se pueda tener para verlo y cosas así, y verlo calmadamente, porque hay demasiada materia ahí. Sí. ¿Cómo se puede ver eso? Manual, encontramos una guía rápida. Nosotros, en realidad, esta aplicación es bien nueva. Yeah. No hay un manual extenso, por decirlo de alguna forma, pero yeah. Sí, Guillermo, si después puedes compartir en el... que él encontró algo que pudiéramos compartir. Por supuesto, sí. ¿Ya? Encantado. Gracias. Sí, la verdad es que son hartas cosas que tiene y la idea es que, pero es bien amigable porque uno es cosa de irse metiendo, ir intrusiando, como se dice, y viendo las cosas que tiene y es como bien simple para ir ingresando la información, por ejemplo, en el logaritmo natural, qué es lo que yo necesito, ¿ya? Si la voy a escribir como función o la voy a escribir como que haga un cálculo del logaritmo, ¿ya? Por ejemplo, el logaritmo acá, este logaritmo es el logaritmo en base 10, ¿ya? Pero acá uno quisiera decir que cómo calcular un logaritmo que sea en base 2, por ejemplo. A lo mejor ahí habría que buscar las opciones en internet que me dijera cómo trabajar con ese logaritmo. Y así lo pasa que lo estoy viendo yo y traté de graficar una circunferencia y no pude, pero el GeoGebra sí luego me da ese, sí, luego les voy sí a mostrar, esa opción. Sí, da la opción acá de graficar, ¿ya? Vamos a pasar de hecho ahora a lo que es gráfico, ¿ya? Esto ya como toda la parte de aritmética que uno puede ver las funciones. Recuerden que también pueden borrar la línea aquí para que si es que no les interesa que eso se imprima, lo pueden ahí. Ya voy entonces a irme a una segunda hoja para ver todo lo que es gráfico y como bien decía, tenemos dos formas de graficar. ¿Ya? Primero podría ingresar, ¿no es cierto?, acá una función, por ejemplo, la del círculo que está, perdón. La de una circunferencia, entonces escribo x cuadrado, ¿no es cierto?, más y cuadrado igual a 9, una circunferencia, ¿no es cierto?, de radio. Vale. Entonces escribo la función, o en este caso la ecuación, y pido aquí dibujar. Y ahí aparece la circunferencia. ¿Ya? Tengo esa opción, podría también ingresar, crear una nueva plantilla y aquí cuando ustedes abren la plantilla. Disculpa, le molesto, ¿tengo una consulta? ¿Sí? ¿Tiene la opción punto de que puede sí. El punto girar a través de la circunferencia? ¿Está esa opción? Si yo quiero definir un punto en específico, lo puedo fijar. ¿Y que se mueva? Igual que en el GeoGebra, ¿no? No se puede. O sea, se va girando a medida que nosotros vamos moviéndonos en la línea. Ah, ya. Porque el GeoGebra permite eso que tú pones ahí y se gira de forma automática. Ya. Sí, pero en este caso no. Es como más que nada para poder graficar y poder identificar algún punto, pero no moverlo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahora yo quiero fijar ese punto que yo tengo ahí. Me voy al cursor y lo fijo. Lo vuelvo a pinchar
y aquí lo fijo para que quede establecido cuál es el punto que yo quiero, ¿ya? Si yo quisiera crear una circunferencia, por ejemplo, ir mostrando, acá está la opción de cuando abro el tablero, esto se llama un tablero, ¿ya? Yo puedo aquí elegir cuál ecuación graficar. Por ejemplo, pedir el círculo, dado el centro y un punto, entonces ahí uno se posiciona donde quiere y va dándole, ¿no es cierto?, cuál sería el radio de este círculo, ¿ya? Para ir graficando. ¿Ya? Y ahí puedo ingresar más de una gráfica, no sé, por ejemplo, ahora podría hacer una línea recta para mostrar, ¿no es cierto?, cómo pasa qué pasa con estos puntos de intersección. Ya me voy aquí es para que no volver a graficar, uno tiene tal la opción de la línea, entonces aquí sale para salir de la opción de la línea y buscar otra opción que yo quiera. ¿Ya? Entonces ahí puedo definir los puntos de intersección por donde pasa, puedo pedir cambiar, ¿no es cierto?, el color de esos puntos para que aquí abajo para poder identificarlo mejor, ¿no es cierto? Ahí. O pedir también cambiar el color de la línea de la circunferencia. Puedo cambiar también la graduación de los ejes aquí a través de la configuración. Aquí es donde están los tres puntitos. La configuración, y ahí puedo definir yo la graduación, ¿no es cierto?, de dónde hasta dónde tomar. Por ejemplo, decir que vaya desde menos 15 a 0, ¿no es cierto?, y ahí me muestra según lo que yo grafique, ¿ya? Ahí puedo ver, puedo achicarla, puedo agrandar, ¿no es cierto?, la imagen para verla, ¿ya? Y así también puedo descargar, ¿no es cierto?, lo que yo hago en forma analítico, esta gráfica igual ya la puedo descargar acá, y también se descarga como un PNG, ¿ya? Y ahí se descarga el tamaño con el que yo la quiero descargar, y se descarga, ¿no es cierto?, y esto es lo que me mostraría después. Si yo quiero graficar otra función, por ejemplo, graficar una línea recta, voy a definirla aquí como una función, ¿ya? Entonces tengo una línea recta, no quiero que aparezca en este ni en este, entonces yo aquí cuando pido graficar, fíjense que se desaparece la opción, pero aquí con los tres puntitos lo busco y pido graficar, ¿ya? Tengo la opción de pedir en qué tablero quiero que grafique. Si en el tablero 1 y ahí en un nuevo tablero, ¿ya? Y ahí se genera el nuevo tablero. Bueno, acá vamos a pedir que vamos a generar un nuevo tablero y vamos a pedir que lo... Ay. Ahí en el nuevo tablero. ¿Ya? Y ahí debería aparecer en este y no sé por qué no me está cambiando. Debería aparecer acá. No sé por qué razón no está cambiando al tablero. Bueno, voy a cerrar el tablero este. A ver si vamos a pedir actualizar. Y ahí apareció. ¿Ya? Entonces,
¿Cuál es la idea acá? Es graficar, pero definir funciones. Entonces, por ejemplo, podría ahora pedir la función trasladada, ¿no es cierto?, a lo mejor en uno, y lo que toma es como, ahí aparece que es la nueva función, más uno, y voy a pedir, ¿no es cierto?, que la grafique, y debiera verse trasladada, ¿no es cierto?, la función, y me generó, no sé por qué, me van a disculpar, pero aquí está con las mañas y no quiere. Debiera aparecer la nueva gráfica como en color verde. Aquí me está indicando la gráfica y en qué color aparece la gráfica. Vamos. No quiere cooperarnos esta vez. ¿Ya? Bueno, así también puedo ir generando más funciones. Por ejemplo, una cuadrática. Y poder analizar, ¿no es cierto?, la intersección que tiene esta parábola. Voy a pedir que no hay caso porque no sé si es problema de mi internet el que está, pero debiera irse graficando y apareciendo, ¿no es cierto?, en los distintos tableros. Y ahora, si uno quisiera descargar esto, por ejemplo, ustedes descargan acá y cuando ustedes descargan el archivo en PDF le aparece todas las ecuaciones y además le aparece el gráfico asociado. Me está mandando errores que no sé por qué específicamente. No. Parece ser tu internet que está un poco lento. Sí, parece ser el internet que no. Sí. No sé si a ustedes les está funcionando, me van a pedir, o sea, me van a disculpar, no sé por qué. Pero la idea era que si ustedes descargan el PDF, ¿no es cierto? A ustedes les aparece esta parte y además los tableros, donde ustedes van colocando las gráficas, ¿ya? Ahora, igual pueden, por ejemplo, descargar esto, agregar una imagen. Por ejemplo, una imagen anterior, la que ustedes recuerden que se guarda como un plot, entonces, como un PNG. Entonces, una imagen, por ejemplo, a un logo, y aparece aquí. Entonces, ahí lo pueden agregar. ¿Ya? Entonces, ahí ahora pueden hacer su descarga en PDF, le pueden colocar el logo de su institución o su. O alguna firma en particular, ¿no es cierto? Pueden hacerlo, pueden ahí también agrandar o achicar la imagen. Eso solamente si funciona en lo que es el tablero, ¿ya? Ok, por mi parte, todo lo que tiene que ver con esto, me pido la disculpa porque no funcionó el gráfico, porque no quiso mostrarme ahí. Ahora recién apareció. Ahí hice la gráfica, ahí podría ser la gráfica de la eligiendo los tableros, ¿cierto? Y ahí
puedo ir agregando todas las gráficas que yo quiera. ¿Ya? Ahora Guillermo va a seguir con todo lo que es de funciones y luego yo sigo con derivadas e integrales. ¿Ya? Guillermo. Muchas gracias, Mónica. Sí. No voy a compartir mi pantalla. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una función y trabajar con ella. Bueno, lo primero, podemos poner un título aquí. Funciones, por ejemplo. Y por acá podríamos agregar un texto. Declaración. Declaración de una función, para que se vaya viendo ordenadito. O de la función, escribamos de la función. A ver. Entonces aquí ponemos la función que sería en este caso f de x igual a, y aquí vamos a símbolos, por ejemplo, e elevado a x, elevado a x más. Sí, elevado a x más 1, por ejemplo. Más 1. Y ahí tenemos ya un título. Y como planteaba Mónica, tenemos acá una suerte de dos columnas, un cuadro inicial, que nos permite poner una etiqueta. Una etiqueta, en el fondo, es el nombre que le estamos brindando a la función que estamos creando. En este caso, la función se llama fd. Y como ya tengo escrito acá, voy a copiar esto y lo pegamos por aquí. Bueno, y ahí tenemos nuestra primera función, no, la segunda, tercera, porque Mónica ya escribió algunas. Entonces, pinchamos acá, que es calcular, y nos aparece ahí definir. Y ahí está definida nuestra función. ¿Qué podemos hacer ahora? Podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, podríamos calcular o mostrar f de 2. Ahí tenemos e al cuadrado más 1. Por ejemplo, algo un poquito más complicado, relativamente más complicado. FDA, qué raro, FDA. Bueno, vamos y le damos ahí y nos aparece e elevado a más 1. O podría ser, por ejemplo, f de algo así como, puede ser raíz de a menos 1, por inventar algo. A ver qué nos entrega. Entonces, es bien interesante esto en el sentido de que nos va dando la posibilidad de hacer esta suerte de cálculos. Precisamente, la pregunta es, ¿cuál será la función inversa de f de x? Definamos la función inversa, a ver. Vamos a decir que g de x sería en este caso, por ejemplo, logaritmo natural de x menos 1. Le damos ahí. Y ahí tendríamos la función inversa. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer con esto? Voy a usar, para no tener el problema de estos tableros de la gráfica, voy a usar la función dibujar. Tenemos la función dibujar y ahí podemos poner, por ejemplo, en este caso, g de x. Ahí tenemos para dibujar, si pincho acá, va a aparecer el tablero con la gráfica. Pero podríamos agregar algo más. Por ejemplo, si pongo una coma y usamos paréntesis de llave, podemos poner el color. Entonces, color igual, con ahí un poquito limitado, pongamos azul a propósito del color de fondo. Color azul. Y ahí se nota aquí que aparece el color. Y damos actualizar. Ahí viene. Ahí está. Ahí tenemos la función g de x. Entonces, dibujemos también, dibujar la función f de x. F de x y le damos un color. Color igual, puede ser en este caso verde. Y pinchamos. Como bien planteaba Mónica, uno puede, por ejemplo, pinchar acá, seleccionar la curva. Y ahí tenemos una etiqueta. Podemos pinchar acá para fijar esa etiqueta. Ahí está, la fijamos. Podría cambiar un poquito más allá, pero ya está fija. Ya no desaparece. Puedo pinchar acá y aquí también tenemos una etiqueta. La puedo mover ahí
y pinchamos el objeto, que en este caso es la curva esta, y ahí queda fija. Lo otro que podemos hacer es cambiar los colores. Pues aquí tenemos la posibilidad de cambiar colores. También podemos cambiar el espesor. Podría ser dos puntos. Y por acá dejamos dos puntos. Ahí tenemos las gráficas de estas funciones. Y otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, es calcular una función HD, que a ver si efectivamente, para que nuestros estudiantes verifiquen, ¿cierto? Si h de x sería la función de identidad, si hacemos la composición, y ahí tendríamos, por ejemplo, g de f de x. Entonces le damos, pinchamos acá, y tenemos nuestra función. Puedo pinchar aquí, puedo mirar, puedo tratar de simplificar esto, a ver qué nos dice, y ahí está, precisamente, nos está indicando que cuando simplifica, que estamos hablando de la función identidad. O sea, este h de x podría tener otro nombre, podría ser y de x por la identidad. Y por supuesto, dibujémosla. Entonces, dibujamos y de x, a ver, y ya a continuación le damos un color. Por ejemplo, puede ser un color rojo. ¿Sí? Estamos OK. No puedo dibujar el objeto. Claro, no lo identifica, no lo encuentra. ¿Eh? Porque es I mayúscula. En ese sentido es case sensitive. O sea, si la defino en minúscula, tengo que trabajar en minúscula. ¿Mm? Pero ahí está en mayúscula, así que ahí aparece. Bien, lo que podemos hacer acá también, jugar y cambiar la forma de la recta esta, y dejarla segmentada, y cambiar, como decía adelante, el espesor, y ahí nos encontramos con nuestra función. Sería interesante, los invito a hacerlo, ¿eh? A escribir esto que está acá, y ver cómo les va. Tendrían que entrar a calvi.com y repetir exactamente lo que está expresado acá y poder tener esta gráfica, la que tenemos aquí. Bien, ¿qué podemos hacer con esto? Por ejemplo, lo que decía Mónica, podemos guardar esto en mi computador, por ejemplo. La otra opción que tengo es poder descargarlo como PDF, a ver si me deja. Ahí está apareciendo, ahí está descargado como PDF. Entonces va teniendo cierta estructura. Y ahí lo puedo bajar, quiero guardarlo en alguna parte. Bien. Vamos a cerrar esto. Vuelvo a Wiris. Perdona, Calmi. Y vamos a crear una nueva hoja. Y quiero plantearle, no sé, a ver si. ¿Cómo sería, por ejemplo, si pensamos nosotros en la función? A ver. F de X. Definámosla como. A ver, voy a cambiar esto. Como x al cuadrado, algo sencillo, más 1. Entonces, ¿cuál sería la función inversa? ¿Cómo expresamos la función inversa de f de x igual a x cuadrado más 1? ¿Alguien podría escribir en el chat? No sé. Bueno, si pensamos en la función inversa, tendríamos lo siguiente. Podría ser, a lo mejor me estoy equivocando, podría ser g de x igual, por ejemplo, a raíz de x, por ejemplo, raíz de x menos 1,
Y la pregunta es, ¿qué pasará si dibujamos estas funciones? ¿Qué ocurrirá si pienso en dibujar estas funciones? O directamente, ¿qué ocurre si calculamos una suerte de h de x? O sea, lo que nosotros estaríamos pensando aquí que h de x debiera ser igual a x, una cosa así, ¿eh? Eso es lo esperable, ¿eh? ¿Qué pasa si nosotros lo tomamos de la siguiente forma? Podría ser g de f de x. ¿Qué nos entregará esto? Tenemos definido y podemos acá aplicar, simplificar. Y fíjense, nos está entregando que no es exactamente x, sino que es el módulo de x. ¿Qué estará pasando acá? ¿Qué ocurrirá con esto? ¿Cómo develo esta situación especial que se está dando? Entonces, una forma es, por ejemplo, dibujar, a ver qué pasa. Voy a dibujar. A ver qué pasa. Y aquí tenemos nuestra f de x. Le damos. Ahí tenemos el tablero. Tenemos ahí una parábola. Vamos a dibujar. Dibujar nuestro g de x. Pero ahí pasa algo especial. Claro, si vemos la función g de x, parte de acá, parte desde 1, ¿sí? Y está referenciada a esta rama de la parábola, esta otra rama de la parábola no está funcionando. ¿Qué deberíamos hacer para corregir o ajustar esta función de modo que tenga las características que necesitamos? O sea, que sea como esta función, digo, que sea como lo que requerimos. O bien, no sé, ampliar otra rama, tomar una segunda rama, tomar esto y poder expresarlo acá, que aparezca como una segunda rama. Tenemos esas dos opciones. Por ejemplo, si pensamos en ampliar g de x, nos quedaría, podría ser, nos debería quedar más o menos así. Voy a definir un g de 1 de x, y lo interesante que tiene acá Calmi es que nos permite definir, fijan, definir a trozos la función g 1 de x. Entonces, la primera parte, vamos a tomar acá directamente esta raíz, ¿sí? Y la segunda parte debiera ser así, ¿eh? Ahí lo podemos probar. Entonces, necesitamos valores de x que sean mayores a 1. Entonces, x debe ser mayor o igual a 1. Y en este caso, debemos tener x menor o igual a menos 1. Ahí tenemos la función. Podríamos entrar a dibujar. A ver, dibujemos. Dibujar. Lo escribí mal. Dibujar. Ponemos aquí g de 1. O g1 de x, digo, y le pedimos que la dibuje. Claro, y ahí aparece esta otra ramita. Entonces ahí tenemos dos, una suerte de solución donde tenemos dos partes, donde esta función, ¿sí? Sería en este caso, esta función g de x inicial, no nos estaba sirviendo porque estaba tomando solamente una rama, y en este caso lo ajustamos y ya tenemos una función que ya está considerando las dos ramas. Entonces, eso es un valor que resulta favorable para efectos de poder representar adecuadamente. Otra opción interesante también es, no quiero borrar esto directamente, pero otra opción es la siguiente. Voy a hacer una hoja nueva y voy a ir recogiendo algunos elementos de acá atrás. Por ejemplo, tenemos la función aquí, f de x. F de x, voy a buscar acá atrás el x cuadrado más 1. Dale más rápido copiarlo. Control D. Y me devuelvo. Y aquí tenemos la función g.
Aquí tengo g de x. Perfecto, entonces, si vamos a, vamos a ver la gráfica de esto, si ponemos dibujar, dibujar, y ponemos f de x, y lo tenemos, dibujamos, dibujar g de x, echamos ahí, y ahí tenemos la función. Tendríamos que hacer un arreglo en esto, ¿no? Deberíamos hacer una corrección. Entonces, la opción sería poder condicionar esta función. ¿Cómo nosotros podemos condicionar esta función de modo que solamente aparezca esta, la rama positiva, digámoslo así, del eje de este primer cuadrante que tenemos acá? Entonces, una forma de hacerlo, voy a copiar esto de acá, lo corto, y nos vamos a ir a cálculo y vamos a seleccionar esta opción. Lo pegamos ahí y vamos a poner que cumpla la condición de que x sea mayor o igual que 0. Esto lo podemos borrar. Lo marcamos y lo borramos. Entonces damos clic y vemos cómo va la gráfica. Precisamente la gráfica ahí está cumpliendo. Entonces lo que nosotros hicimos acá fue un poco reducir, ¿cierto? Ajustar el dominio de la función. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo, es bastante potente e interesante en términos de poder declarar y trabajar una función y poder mostrarle a nuestros estudiantes ¿sí? cómo se van dando directamente en una suerte de gráfica estos componentes. Bien, vamos a tomar un ejemplo más. Vamos a decir que f de x va a ser de la forma x menos 1. Y vamos a decir que g de x va a ser de la forma x, me sobra 1, x al cuadrado, x al cuadrado más 1. Ahí tenemos nuestras dos funciones. Vamos a dibujar directamente la función f. Voy a poner f nomás, para ahorrarme la x, la vamos. Ahí tenemos nuestra función que está apareciendo. Y por otro lado, vamos a dibujar la función g. Y ahí tenemos nuestra función g de nuevo. ¿Qué podríamos hacer para poder regular o ajustar gráficamente esto? Desde el punto de vista gráfico, lo que podríamos hacer acá, por ejemplo, voy a agregar g de x. Voy a poner una coma, pongo aquí la variable x, y a continuación voy a señalar, o vamos a señalar que esto sea desde 0 hasta infinito. Entonces vamos a buscar el símbolo, aquí está el símbolo infinito, y le damos nuevamente, y ahí se ajustó. Pero ojo con esto, es un retoque gráfico, no es que lo estemos haciendo como en el caso anterior. O sea, en el caso anterior lo que nosotros hicimos fue definir, con certeza, matemáticamente hablando, adecuadamente la función, como está apareciendo aquí. Entonces, ahí tenemos una suerte de ejemplo. Por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente, dibujar, ¿qué les parece la composición, la compuesta? F de G de x, y a continuación podemos instalar ahí, podría ser
probámoslo así nomás, a ver qué pasa con eso, qué nos muestra. Claro, aquí nos está mostrando, como veíamos delante, el valor absoluto, parece que por aquí lo teníamos, que nos mostraba el valor absoluto. ¿Se fijan entonces cómo corregimos esto? Nuevamente podemos entrar a la lógica de lo gráfico, y esto es para mostrar un poco la funcionalidad. Aquí ponemos la variable, y a continuación indicamos que esto, nuevamente, voy a copiarlo de acá arriba, y lo vamos a escribir. Y ahí podemos mirar otra forma de declarar, ¿sí?, adecuadamente de acuerdo a esta función. O sea, estamos tomando como base la función f, y a partir de la función f estamos estableciendo la función inversa, pero esta inversa tendríamos que ajustarla. Entonces, este ajuste que se está haciendo acá es un ajuste meramente gráfico. ¿Cómo sería el ajuste? ¿Cómo sería esta función g ajustada de acuerdo a las condiciones matemáticas asociadas? Debería ser así. Un g de 1 de x sería expresado como, le voy nuevamente a las opciones de cálculo, selecciono función a trozos, y acá vamos a indicar la función. Entonces, es x al cuadrado, lo mantenemos, más 1, y ahí le indicamos que el x sea, voy a buscar los símbolos, mayor o igual a 0. Y borramos esto que nos está sobrando. Y tenemos una definición adecuada. Para efecto de poder mirar esto, vamos a dibujar que uno de x. Ah, pero no se va a ver mucho, así que voy a hacer algo acá. Vamos a eliminar esto. Sí, y ahí aparece, y esta sería la función que estamos trabajando. Voy a copiar esto. Y vamos a actualizar. Y ahí no aparece. Entonces voy a pegar la función, dibujar g1 de x. Le damos a actualizar. Dice que no puede verla. Algo le pasó. Tenemos un accidente aquí, ¿eh? Déjeme ver qué puede haber pasado. A ver si me funciona directamente seleccionar. Voy acá a los tres puntitos y nos vamos a graficar. A ver si lo tomo. Mira, ahí lo tomo. Tiene ciertas mañas el Calmi. Bueno, ahí tenemos la función expresada adecuadamente. O sea, aquí tenemos la función expresada como corresponde. No sé si hay alguna consulta, alguna duda. Vamos a probar algo un poquito más interesante, un poquito más llamativo. Vamos a definir la función f de x como x cuadrado más 9. Entonces, x elevado al cuadrado más 9. Y vamos a definir la función g de x. Voy a copiar esto mismo. Vamos a hacer un pequeño ajuste. X cuadrado menos 4. Y ahí tenemos x al cuadrado menos 4. Y podemos crear una función. Y esto es interesante porque podemos crear una función a partir de una operatoria. Entonces vamos a hacer f de x dividido en g de x.
Y podemos pedir acá dibujar h de x. Podemos dar ahí, ponemos una coma, pedir un color. Color igual a azul. Entonces aquí tenemos una pequeña gráfica. Podría seleccionar esto. Tomo la etiqueta. Tenemos aquí la opción de seleccionar este objeto y fijar la etiqueta. Ahí está la etiqueta fijada. Entonces, ahí tengo, aparece la etiqueta que muestra la función que estamos graficando. Podemos hacer otras, tenemos otras opciones. Por ejemplo, podemos buscar este punto de intersección con el eje Y. Por supuesto, en este caso no tenemos intersección con el eje de la X. También podríamos buscar aquí, ¿cierto? Aparecen una suerte de asíntotas que también podríamos detectar. Hagamos un ejemplo para encontrar o para determinar puntos de intersección y asíntotas. Y con esto ir concluyendo esta parte, para mirar algunos elementos relacionados con cómo se calculan los límites o cómo se trabajan los límites. Entonces tomamos una función muy parecida a la anterior, este de x, tomamos una similar, x al cuadrado menos 9, una función g de x, le expresamos como x cuadrado menos 4, x al cuadrado menos 4, muy parecido al anterior. Podemos usar la misma adelante, ¿cierto? Bueno, aquí definimos h de x. ¿Cómo sería h de x? Sería el cociente. Entonces vamos a definirlo como f de x dividida en g de x. Y ahí tenemos nuestro cociente. Y, chao, profesor, que está muy bien. Se va mi colega, así que aprovecho. Entonces aquí podemos poner un título. Por ejemplo, podría ser acá, intersección con los ejes. Bien. Por lo tanto, vamos a calcular, por ejemplo, h de 0. ¿Cuánto nos da? Está calculando 9 cuartos. Ahí tenemos h de 0. Vamos a calcular h de x igual 0. Pero para hacer eso, o sea, podría ser, por ejemplo, h de x igual 0, así directamente. Pero ahí necesito aplicar una función, que es la función resolver. Entonces, resolver. Y ahí aplicamos la función resolver. Voy a copiar todo esto para que quede dentro de los paréntesis. Calmi automáticamente, cuando lo pones paréntesis, lo cierra. Ahí está. Entonces le damos a calcular. Y ahí nos va a entregar la intersección. ¿Sí? Tenemos en x igual menos 3 y x igual 3. Otro elemento significativo que nos entrega Calmi es, por ejemplo, podemos calcular el dominio de la función. Se escribe ahí directamente dominio, no dominio, estoy en jerigoncio, dominio. ¿Dominio de quién? De h de x. Y ahí tenemos el dominio de h de x. Y damos cuál es el dominio. Ahí es interesante porque nos muestra los valores del dominio que nos debe tomar. O sea, es como complementario. O sea, no puede tomar el menos 2 ni el 2. O sea, está restringido, obviamente, ¿cierto? A menos 2 y 2 valores ahí que están fuera de la función. Bueno, importante poder hacer lo siguiente. Dibujemos.
vamos a dibujar, entramos a dibujar, porque hasta por ahí podría ser un poco críptico para el estudiante, digo, dibujar h de x, y tenemos h de x, lo dibujamos, espera un momentito que aparezca, ahí está nuestra función. Entonces voy a hablar de P, hablemos de P, tenemos un punto P. Digamos que ese punto P es de las coordenadas, dijimos 0, dijimos acá, 0,9 cuartos. 0,9 cuartos. Y tenemos el punto P. Y queremos dibujarlo. Entonces, para dibujar el punto P, nuevamente, dibujar. Vamos a dibujar ahí. Y a continuación, ponemos paréntesis y agregamos el punto P. Y obviamente, como lo hicimos delante, podemos poner un colorcito ahí, color igual, bien, que se note harto, color rojo. Ahí está. Y pinchamos por aquí. Y ahí aparece nuestro punto. Bien, nos faltaría encontrar o marcar estos dos puntitos que corresponden a la intersección con el eje de la X. Ahí ya los tenemos, ¿sí? Entonces sería simplemente, voy a escribir dibujar. Dibujar. Y ahí ponemos el punto. Sería en este caso menos 2,0. Me faltó aquí algo importante. Paréntesis. Está un poco lento, ¿eh? Se ha puesto un poco lento. El Calmin. Debe ser la conexión a internet que está un poquito lenta. Y le damos luego color. Tomando otro paréntesis. Color igual rojo. Y aquí, perdón, ¿qué pasó acá? Es menos 3 y 3, lo corrijo inmediatamente, menos 3, damos, y 3, me estaba confundiendo, ¿eh? Así que voy a copiar esto, ahí está bien, control C, pegamos acá y calculamos o dibujamos el punto correspondiente. Entonces ahí va apareciendo nuestra gráfica, se va viendo más bonita. Claro, el menos 2 y el 2 corresponden a las asíntotas, entonces podemos graficar las asíntotas correspondientes. Y, por ejemplo, podría poner algo así, asíntota 1. Acá puedo poner x igual 2. Aquí la asíntota 2. X igual menos 2. Y luego dibujamos. Voy a borrar esto de aquí porque lo escribí mal. Eso es la parte de la etiqueta. Dibujar. Dibujar. Y ahí estaríamos dibujando a 1.
media presión. Y dibujando la segunda cintura. A dos. Está jugando en cuanto a internet. La conexión parece un poco lenta y no la toma. A ver si la... Ah, ya. Aquí tenemos un problema, así que... Porque dice solucionar. No dice definir. Vamos a corregir esto inmediatamente. Claro, que nos está tomando como una expresión para efecto del cálculo. Así que simplemente borramos esto y pongo signo más para agregar una etiqueta de nuevo. A 2, y aquí escribimos x igual menos 2. Y ahí está definiendo. Y ahí está definido. Por lo tanto, ahí recién aparece la curva. Claro, si pincho el signo igual, no es lo mismo, porque está haciendo cálculo. Y aquí estoy definiendo. Esa es una pequeña diferencia. Entonces ahora lo que podemos hacer es pintar. Por ejemplo, tomo el objeto esto y lo puedo cambiar color. Siempre aquí, ahí tenemos un colorcito. Y esto también. Tomamos este objeto y lo podemos pintar. Ese, por ejemplo, ahí tenemos. Con colores. Bueno, vamos a cerrar. Calculando un límite, podríamos calcular límites por la izquierda, por la derecha, pero ya me estoy pasando un poquito de tiempo. Calculemos, por ejemplo, claro, aquí necesitamos obtener, por ejemplo, la asíntota esta que es horizontal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el límite al infinito, y ahí vamos a encontrar la asíntota. Entonces, me voy acá a cálculo, y en cálculo podemos instalar límite. Entonces digo límite cuando x está un poquito abajo, si puedo subir un poco, cuando x tienda a infinito. Entonces voy acá a los símbolos, tomamos infinito, y a continuación escribimos la función que es h de x. Ahí está apareciendo y pedimos que calcule. Eso nos estaría entregando el valor 1, así que luego podemos ya dibujar la correspondiente aquí asíntota. Dibujar. Ahí tendríamos y igual a 1. Ahí nos aparece la asíntota siguiente. Si notan, cambiaron los colores. Por eso es importante poder definirlos acá. Entonces aquí yo podría poner el color. Otra opción, también podemos calcular límites por la izquierda y por la derecha. Por ejemplo, vamos a tomar, por ejemplo, el punto, el menos 2, y calculamos el límite por la izquierda y el límite por la derecha. A ver cómo andaría acá. Entonces, vamos a tomar el límite por la derecha. Ponemos aquí x tendiendo a menos 2 de h de x. Entonces ahí nos acercamos, ¿sí?, por la derecha a menos 2 y nos da más infinito. Entonces esto se va, si lo acercamos por la derecha, esto se va a más infinito y podemos calcular por el otro lado, a la izquierda, cuando x, es muy sencillo, cuando x se aproxima a menos 2 por la izquierda y ahí calculamos. Ah, me faltó algo importante aquí, ¿eh?
faltó la función. Ahí me dice sintaxis de error. No, igual. Ahí está. Entonces, podemos observar que hay varias funcionalidades que nos van a facilitar o nos van a permitir mostrar al estudiante cómo verificar sus cálculos o utilizar esto para empezar a incentivarlo en el uso de, o en la aplicación de este tipo de herramientas referidas al manejo de las funciones, el cálculo de las funciones inversas, por ejemplo, determinación de función inversa, dominio, en este caso, y, por supuesto, asíntotas y otros valores asociados, intersección con los ejes, que son relevantes para efectos de ir entendiendo el comportamiento de las funciones. Por ejemplo, podría ser interesante poner la gráfica acá, poner la gráfica de f de x y de g de x, y en función de eso establecer qué pasa con, si pongo acá dibujar f de x, o simplemente f. Y dibujar G. Mostrar un poco aquí qué está ocurriendo con la operatoria, con este cociente. Estamos definiendo h de x como la división de dos funciones. Entonces, qué interesante eso, mostrarle a los estudiantes que las funciones se pueden dividir y esa división se puede ver representada gráficamente. Bien, para no extenderme un poco más, tenía algunas cosas más que decir, pero para no extenderme más, le doy el pase a mi colega Mónica. Gracias, Guillermo. De nada. Vamos a volver. Bueno, lo mío ya más cortito, nuevamente para no extendernos mucho más. Era cómo trabajar las derivadas y las integrales. Y bueno, siempre es bueno definir la función con la que voy a trabajar. En este caso voy a definir una función cúbica. Una función simple, ¿no? Para no estarnos complicando. Y ver las distintas opciones que nosotros tenemos para poder trabajar con las derivadas. ¿Ya? O sea, esta es la función. Si no la definen, no importa, porque sin definirla igual me realiza las operaciones que yo quiero. ¿Ya? Pero sí es bueno definirla para tener claridad con qué expresión estamos trabajando. Entonces, acá puedo pedir que la función f, perdón, agregué un paréntesis de más. Ya, por ejemplo, pedir que sin escribir toda la expresión, por eso es bueno definirla, que la derive. Entonces aquí está la opción de derivar. Tenemos tres formas de llegar a la derivada de una función. Pedir aquí que derive, y ahí me deriva la función. La otra opción es ir a la parte de cálculo y acá pedir derivar, como la forma, ¿no es cierto? Entonces, acá uno dice, bueno, ¿qué ingreso? Entonces, uno podría ingresar toda la expresión matemática, si quieren la pueden ingresar entre paréntesis, ¿no es cierto? Para que la derive. Entonces, ahí después le asignamos con respecto a qué variable necesito que la derive. Y aquí solamente pedimos calcular, si se fijan. Pero también podríamos, como nosotros definimos la expresión, podríamos escribir que tome la función f y la derive con respecto a x. ¿Ya? Entonces, así para no estar volviendo a escribir toda la expresión de nuevo, al utilizar la notación de f a de x, puedo escribir, no sé, sin escribir toda la expresión, sino que solamente escribir la función. ¿Ya? Entonces aquí lo que estamos haciendo es derivar, ¿no es cierto? Vamos a colocar acá derivar
funciones. ¿Ya? La otra forma que nosotros tenemos es decir, indicarle a través de la expresión derivar que derive. Entonces aquí yo puedo escribir la función y me va a derivar, pero si quiero asegurarme de que la derive con respecto a un valor que yo quiero, entonces con respecto a la variable que yo quiero, entonces indico cuál es la variable, ¿ya? Y ahí pido derivar. También podríamos escribir solamente la función f de x, ¿no es cierto? Y también pedir derivar y me va a derivar. Pero en caso de sobre todo cuando la función tiene más variables, es bueno colocar, ¿no es cierto?, con respecto a qué vamos a derivar. Lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con las integrales. Aquí en cálculo también tenemos las integrales y tenemos las integrales definidas también y las indefinidas. Entonces, puedo pedir acá que integre, acá está el símbolo, ¿no es cierto?, más rápido, y ahí me va a integrar la función. También podría pedirlo a través de la expresión, escribiendo, ¿no es cierto?, la integral de la función, sin necesidad de estar escribiendo toda la expresión nuevamente, y ahí pedir calcular, ¿ya? También podría pedir integrar escribiendo toda la expresión, ¿no es cierto? 3 menos 1, ¿ya? Indicando, ¿no es cierto?, con respecto a qué, y también me va a integrar, ¿ya? Y la otra es utilizando o dando la orden de integrar. Perdón, aquí me equivoqué. Vamos aquí abajo. Integrar, al igual que colocar derivar, nosotros pedimos integrar. Podemos escribir solamente la función o escribir la f de x y que la vamos a integrar con respecto a x. ¿Ya? También podríamos colocar integrar sin especificar, ¿no es cierto?, con respecto a qué vamos a integrar, y también la va a integrar porque reconoce que hay una sola variable. ¿Ya? Si quisiéramos, este es el caso de las integrales indefinidas, fíjense que igual no me entrega, ¿no es cierto?, la constante. Y eso igual es bueno que ustedes después se lo indiquen al estudiante, que como es una integral indefinida, ¿no es cierto?, hay que colocar la constante de integración, que no la entrega acá. ¿Ya? Si quisiera una integral indefinida, ahí tengo la opción, ¿no es cierto?, de indicar. Vamos a colocar una función rápida, ¿no es cierto?, la x cuadrado. Y aquí coloco los límites de integración. ¿Ya? Entonces, cuando yo le pido calcular, ya sea, ¿no es cierto?, acá o acá, integra la función, pero me entrega solamente cuál sería el resultado. No me va a entregar el proceso o el procedimiento que se utilizó para llegar a este resultado. ¿Ya? Eso igual es, pero es como para que el estudiante pueda comparar con lo que él va a hacer. ¿Ya? Igual podríamos, a través de la expresión integrar, ¿no es cierto?, pedir la integral indefinida, pedir de la función, por ejemplo, bueno, acá a lo mejor escribir la para que tengamos el mismo de arriba, ahí tengo la función, decirle que la quiero integrar con respecto a x y agregar los límites de integración, ¿ya?, en ese orden. Y ahí también podríamos integrar y obtener, ¿no es cierto?, el mismo resultado si es que no quiero integrar toda la, o sea, y si no quisiera colocar toda la función, ¿no es cierto?, colocar, definir la función con la que yo estoy trabajando, ¿no es cierto?, y pedir, pedir, ¿no es cierto?, resolver, ¿ya? Algo que nosotros normalmente hacemos es con las derivadas, es pedir evaluar, ¿no es cierto?, las derivadas, por ejemplo, quiero calcular la velocidad instantánea,
o la rapidez, ¿no es cierto?, instantánea, o como aplicación del ingreso marginal, de algún artículo, ¿no es cierto?, la venta de artículo. Cuando nosotros pedimos evaluar, por lo que nosotros tenemos que hacer es pedir, ¿no es cierto?, la función. Ya como nosotros tenemos la función que la pedimos derivar, ¿no es cierto? Ya, pero vamos a definir que la función que es la derivada, ¿no es cierto? Derivar f de x. Entonces vamos a definir, si quieren le colocan una nueva función que es de x, para poder después evaluar fácilmente. Entonces, pedimos acá, por ejemplo, ahí la definimos, pero ahora vamos a pedir calcularla, ¿no es cierto? Y ahí me entrega, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos pedir abajo? Ahí me derivó la función, que era la función f de x, ¿no es cierto? Que es la que estaba aquí arriba, ¿ya? Pero acá ahora, como yo definí, recuerden que cuando uno deriva obtiene otra función, ahora voy a pedir evaluarla, ¿ya? Y ahí evalúa. Si ustedes, a veces uno comete, ingresa, ¿no es cierto? Acá y dice, bueno, F, derívame con respecto a F, con la F con respecto a X, ¿no es cierto? Y evalúala acá para el Calmi no lo reconoce como tal. Lo que hace es evaluar la función y después derivar. Entonces, acá uno tiene que derivar primero, ahí voy a colocarle otro nombre, ¿ya? Derivar primero la función y luego pedir que la evalúe. Entonces, ahora pedir, ¿no es cierto?, que la evalúe en un punto cualquiera, la derivada. Entonces, eso hay que tener cuidado ahí cuando se pida la notación. O sea, tengo tres formas distintas. Lo que sí siempre es bueno ir definiendo para poder volver a utilizar. Por ejemplo, si yo quisiera estar trabajando con la función posición, después pido la velocidad y después pido la aceleración. Entonces, para no estar escribiendo las expresiones, conviene irla definiendo. ¿Ya? Eso es como lo de esta parte de derivada y integrales, cómo ingresarla acá utilizando las distintas opciones que me entrega Calmi, de forma rápida, ¿no es cierto? Acá, o yendo al menú, ¿no es cierto?, de cálculo, donde están ahí las expresiones. ¿Ya? O estar directamente escribir con el comando integrar o derivar dependiendo lo que yo requiera. ¿Ya? Eso es todo por mi parte en cuanto a integración y derivar. No sé si hay alguna pregunta, duda que tengan. Yo tengo una consulta. Dígame. ¿Se puede ver o se puede graficar el área bajo la curva? Tendríamos que pedir graficar acá esta función. Lo que hacía Guillermo. O sea, la. En ese caso, hay lo que tiene Calmi de poderoso y que por otro lado también nos juega en contra es que es necesario a veces programar cosas. Entonces, detrás habría que programar que fuera graficando cada uno de los rectángulos o que pudiera mostrar el área bajo la curva de ese punto de vista. Sí, porque como gráfica, si yo le pido graficar acá en la función integrar, a mí me muestra
esta función, que es una, entonces no muestra el área. Hay que programarlo. Hay que programarlo para hacerlo. Entiendo, gracias. Ok. Ya, Guillermo. Quería dar algunas, que viéramos algunos aspectos interesantes, importantes de esto. A ver, ¿por qué nos interesó Calmi? Porque estábamos viendo un poco Willis. Willis es una herramienta muy, muy potente para el efecto de crear preguntas dinámicas que vayan aleatorizándose y que dan la posibilidad de hacer una evaluación que vaya cambiando, que no sea siempre la misma, va cambiando los valores. Entonces, por lo tanto, en su estructura es la misma, pero en valores va siendo distinto. Otro componente interesante que nos llama la atención es que hay muy poco escrito, o sea, en términos de investigativos, no encontramos mucho al respecto. Hay un chileno que tiene un par de papers asociados a Willis, pero no a Calmi, que es el doctor Jorge Gaona. Por otro lado, otro elemento relevante es que Calmi tiene, a mi punto de vista, tiene dos elementos claves. Uno que tiene que ver con la posibilidad de validar, de ir validando aquello que realizó el estudiante. Entonces, el estudiante hace el cálculo, de una u otra forma, estoy pensándolo a lápiz y papel, y después puede verificar ese cálculo mediante Calmi. Lo bueno que tiene Calmi, o no sé si puede ser también lo malo, es que no entrega el desarrollo, como bien planteaba Mónica. Es un elemento muy, muy interesante. Entonces, al estudiante le puede ser útil para efectos de poder validar aquello que haya realizado. Desde otro punto de vista, también puede ser interesante utilizarlo para partir con un curso de cálculo y mostrarle todo lo que se puede hacer. Mostrarle que hay muchas cosas que se pueden hacer con el cálculo y que cómo nosotros podemos trabajar y mostrar las funciones desde una perspectiva dinámica. Eso es muy, muy relevante. Y otra opción es mostrar al final de un curso de cálculo, mostrar que existe Calmi y que Calmi calcula, trabaja todo lo que nosotros estuvimos haciendo o se desarrolló durante el curso como elementos clave. Entonces, a mi juicio, como decía antes, es relevante en estos cinco puntos que le estaba planteando. Me gustaría que poder contestar algunas consultas o dudas junto a Mónica. Y por otro lado, invitarles si tienen algún tema de investigación o si están interesados en investigar respecto de la aplicación de Calmi, aspectos relativos, por ejemplo, a la didáctica, cómo enseñar con Calmi, aspectos relativos a la creación de preguntas mediante Calmi para insertarlas en una plataforma como Moodle o como Blackboard, entre otras. No veo si hay alguien que esté preguntando por el chat o algo así, ¿no? No hay nadie preguntando ni levantando la mano. Ah, perfecto. Guillermo. Bueno, entonces agradecemos la participación de ustedes, de habernos escuchado. Espero que haya sido un tema interesante para ustedes y le logren sacar, revisen, métanse en esta aplicación. La verdad que es fácil de usar. Muchas gracias. Gracias por su asistencia. Que estén muy bien.